Aires frescos. Es decir, no conocía otra cosa más que la Escuela de Artes Plásticas y ya conocía el estudio del maestro Dagoberto. En ese tiempo yo tal vez eh, estaba en tercer año, si no estoy mal, de la, de la carrera de bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas. Y, y ahí comencé a ir al taller de Dagoberto los miércoles por la tarde, me recuerdo. Él me recibía de dos a tres. Y, o de tres a cuatro, algo así, y después me iba para la escuela. Entonces, para mí, la experiencia de, de Dagoberto en ese tiempo fue muy, digamos, como de un alumno que está como admirado por su obra, ¿verdad? Y, y lo admiraba a él como persona, etcétera, ¿verdad? Y, y tuve el acceso de poder llegar como un puro estudiante a su taller. Pero era la única experiencia afuera de la escuela que. Que digamos que tenían, no, no existía. En la Universidad de Guatemala no hay, digamos que, una carrera artística seria, digamos que incluya la plástica, ¿verdad? Eh, entonces, eh, cuando salió esta beca de la UNESCO, yo apliqué para una beca y cuando salió la beca, obviamente yo dije: Pues va a ser algo de sí, vámonos. Aunque me recuerdo que el director. Ernesto Beche en ese tiempo me dijo: Ay, Max, fíjese que yo de, de Tailandia sí no les sabría decir mucho. Como diciendo, pero me fui y fue una gran experiencia, creo Te digo, la admiración por Tagoberto surgió desde que surgió para mí la admiración o, digamos, la pasión por la escultura o las tres dimensiones, digamos. Primero, yo ingresé a la escuela como con la intención de ser un diseñador gráfico y tener un y tener una, un nivel de dibujo alto lo que yo quería era dibujar bien pues verdad en plano, en plano y dibujo a lápiz y en tinta y pintura un poquito nunca tenía intenciones de, de hacerme escultor fue hasta el segundo año entonces ya en la, ya estando como estudiando la escultura pues Dagoberto era, para empezar, el, el escultor más sobresaliente que o el que más escuchaba. Era además profesor de la escuela, ¿verdad? ¿Fuiste su alumno directamente en la escuela? También, también sí. pero no en escultura, no, en una clase de composición. Él, él daba ese curso de composición 1 y 2 y ahí lo conocí como persona, digamos. Era muy estricto, muy estricto yo lo percibí como una persona bastante reservada, digamos, eh, muy seria, verdad. Eh, a pesar que después de conocerlo mejor eh, eh, tuve otra otra apreciación de él, pero digamos que ay, intimidaba mucho a los alumnos. Me recuerdo que una vez en, en su estudio le dije, maestro, ¿se sabe cómo le decían en la escuela? <laughs> ah, no. ¿Cómo me decían? Le decían dragomberto, porque ustedes sí que era. La, la, o sea, los estudiantes lo, lo veían a usted como un dragón casi, ¿no? Porque tipo muy serio, siempre caminando muy erguido, ¿verdad? Siempre así, y esto es así, así, asá. Entonces, los patojitos de, de 17, 20 años, pues ahí los pobrecitos se sentían cohibidos, pues. Entonces, no, fue más bien por de parte mía que, que surgió. Él, yo creo que se dio cuenta que yo sí sentía mucha admiración con su obra y era un alumno que también me aplicaba en lo que hacía, pues tenía pasión y yo creo que si un maestro, un profesor ve que un alumno tiene pasión por algo, entonces se acerca un poco más. Sí, ya estaba yo trabajando en, con él ya en una obra grande. pues es una obra que se encuentra en el, en, el, en el lobby del Hotel Intercontinental. ¿Qué ¿Es latón? Es latón. Pero ya antes de eso, un año o dos años antes, yo siempre le decía, maestro, si usted necesita una ayuda en cualquier cosa, ya sabe que yo estoy para servirle y a mí me encantaría trabajar con usted, etcétera, etcétera, pero él, pues no, vamos, gracias. Y de hecho lo llamé una vez por teléfono de bien para recordarle, mire maestro, fíjese que a mí me gustaría trabajar con usted, Ah, muchas gracias, 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 ¿verdad? Y clan colgado. <laughs> bueno, nunca me va a llamar. Al fin se hizo. Sí, al fin se hizo. Pero eh, obviamente yo sé que el maestro tal vez nunca me hubiera llamado. Es decir, eh, Dagoberto ya, ya cuando la etapa de su enfermedad comenzó a, a avanzar y él se vio tal vez un poco imposibilitado a tener una independencia completa en su estudio verdad a subirse a los andamios etcétera tal vez se sintió un poco inseguro fue cuando me llamó y yo creo que dagoberto trabajó el atón por la independencia al material eh, desgraciadamente en el medio no existe una cultura para empezar digamos que del oficio de la escultura propiamente dicho ¿verdad? No es Guatemala, no es México, Guatemala no es eh, Brasil, ¿verdad? Eh, es decir, aquí para ser escultor hay que hacer de todo. Tenemos que hacer los moldes, tenemos que hacer, eh, tenemos que hacer primero el modelado, tenemos que hacer las ampliaciones, tenemos que hacer la estructura, tenemos que hacer, eh, bueno, entonces también, tampoco existe un, un taller de fundición en bronce, digamos. Eh, que tenga un conocimiento clásico del, del, digamos o, o muy profundo del, 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 de, de la profesión, ¿no? Entonces yo creo que un escultor aquí se siente un poco atado o digamos, en ese sentido, ¿verdad? Y Dagoberto era una persona muy independiente en todo sentido, ¿verdad? Su dibujo, etcétera. Eh, y cuando se, cuando se fundía algo para él, por ejemplo, entonces él se sentía como que perdía una parte, se, se había perdido en la fundición una parte de él. No, tal vez se hubiera fundido en Italia, es posible que ahí nunca hubiera sentido eso, o si hubiera acostumbrado a un sistema de trabajo mucho más fluido, verdad que no existía aquí. Aquí era típico la llamadita, fíjese que no me salió la cara o o no me salió la mano y, y ¿será que me puede repetir la cera nuevamente? Estas cuestiones lo alejan a uno de la técnica y, y lo hacen a uno buscar una técnica donde exista más independencia, ¿verdad? donde uno pueda desarrollarse plenamente y donde los errores sean propios, si es que los hay, sean, sean responsabilidad del autor. Él quería tener el control, digamos que total del, del proceso, ¿verdad? Porque era una persona muy minuciosa, no solamente en su obra sino en la vida también, ¿no? Una persona que sufría en ese sentido, ¿verdad? Y yo es como una persona que perfect, casi perfeccionista, digamos, ¿verdad? Yo no diría tal vez perfeccionista, pero tal vez sí una persona preocupada y responsable, más bien responsable. Entonces se sufre porque el sistema no funciona se sufre porque ¿verdad? y se preocupa uno por todo y al final se da cuenta uno que es un es una carga verdad que uno lleva siempre porque las cosas no están bien y yo lo pude comprobar muchas veces en su taller por eso te lo digo y yo creo que él tenía él tenía ese esa atracción por los metales definitivamente más que la piedra en un inicio es posible que la piedra lo haya seducido pero por cuestiones de espacio, tal vez, ¿verdad? Y, y, y se acomodó también al metal, ¿verdad? Le gustó mucho usar el soplete, era como una extensión de su mano el soplete. Y, y yo siento que él ahí se, ahí se desarrolló mucho más en el metal, ¿verdad? Yo no soy un estudioso de la obra del maestro Dagoberto, realmente conozco la obra, conozco muchas piezas por foto, ¿verdad? la mayoría creo que son por foto conozco muchas muchas piezas de su taller y otras que he visto en colecciones particulares digamos eh, podría decirse que tal vez sí profundicé en el estilo del maestro porque me sentí me sentí muy influenciado por él ¿verdad? puedo decir que tal vez cuando conocí el estudio del maestro eh, no sé cómo explicarlo pero tal vez hay una relación muy, muy de tal vez el amor al arte, que siente uno la pasión por el arte, por la plástica, ¿verdad? Yo la visualizaba por medio de ese espacio, es decir, y, y de esa persona, ¿verdad? O sea, cómo un artista se, se había podido eh, desarrollar y crecer y, y madurar con una obra tan bella, ¿verdad? Todo ese proceso. O sea, que cada cosa que había en el taller era una cuestión como que yo miraba hacia atrás y cómo habría sido y y sí leía verdad y todo pero era más el sentimiento digamos que lo que me acercaba no yo creo que hasta las piedras que estaban ahí en los bancos de trabajo que él me decía mire ese banco lo hice yo pues ¿verdad? O, o, y ahí tengo el, un banco de de Grajeda Mena que, no era de, de cómo se llama de ¿hmm? No, de... ¿Cómo se llama el que hizo el muñeco? Se <laughs> me olvidó. De Gunther, de Hiela. Gunther. Me decía, ese es el maestro Hiela. Ese lo usó él y aquí lo tengo, yo lo tengo desde el inicio. y Cosas así, ¿verdad? Habían, habían elementos ahí muy especiales, ¿verdad? Que tenían una energía especial. Yo siento que había mucha unidad en, en todos los materiales que utilizó y los estilos que vi, la, la, que se, por lo menos que he visto la piedra. ¿verdad? Eh, obviamente tiene su respuesta distinta al metal, ¿verdad? Y él, dom él sabía dominar muy bien esa, esa, ese cambio de materias, por ejemplo. La piedra era la piedra y, y exigía lo que exigía la piedra, él, él lo plasmaba, ¿no? Por eso te digo, yo siento que la piedra no fue su material por excelencia. Mm. Tal vez un poco a lo que me refería antes, ¿no? La cultura, un poco de del medio, nos, nos predispone ¿no? a, a acomodarnos tal vez a otra cosa donde nos sentimos más independientes, etc. Él yo creo que escogió, la madera le encantaba tallar, ¿verdad? ahí tenía su banco de, de trabajo ahí, en el estudio, y, pero las tallas se, siempre verticales, ¿verdad? Eso sí. Pero en los latones había más posibilidad de formas axiales, etcétera, ¿verdad? de irse a más dinámica, obviamente por el material. Y hay una pieza que está en un centro comercial, una pieza, centro comercial de la zona 4, es una pieza abstracta, que me imagino que es de sus primeras obras en latón. No, no tengo esa, como que esa experiencia para poder decir esta tal fecha. Eh, pero ahí se puede ver, eh, digamos que que es como que el inicio de eso, o las los primeros experimentos, tal vez, o tal vez era crear una textura con el material como lo hizo con el, con algunas piezas de estaño, ¿verdad? Hay unos trabajos de estaño muy bellos del maestro y, y yo supe que hubo varios pues, varios escultores que estaban usando estaño en esos años, ¿verdad? Pero por ejemplo, él, yo creo que él llegó a tener un dominio que su necesidad le, 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 le pedía. Es decir, que yo no. Yo, las formas que, que llegó a, a manejar era de, Yo creo que una técnica extremadamente depurada, ¿verdad? En, en, en el latón. Se enfrentó mucho a eso. Y obviamente el maestro ya no tenía la paciencia. Que tenía cuando estaba trabajando solo, ¿verdad? Con su tiempo y sin una presión, no sé que en otra circunstancia, digamos, ¿verdad? Eh, yo era una especie de alienígena en su taller, ¿verdad? Siempre lo noté, a pesar de que era una buena relación, él trabajó toda su vida solo, ¿verdad? Y, y el llegar en los últimos dos años, el último año de vida de él, era una cuestión para yo siento que para él un poco incómoda también, ¿no? Eh, resolver esos problemas para mí era imposible, ¿verdad? Y que él, eh, él tampoco tenía el estado físico para, para ponerse al lado y resolverlos. O sea, que yo lo entendía, pero tampoco podía hacer nada para cambiar la situación. Yo entendía que él tenía ese dominio completo de hacer un dedo o una mano o, o dar un, la expresión de una cara en una sola hoja de metal casi. Impresionante pero con el tiempo se pierde, ¿no? con la edad y con la enfermedad se va perdiendo. Claro. Y yo creo que la, como en la obra figurativa se ve, como te digo, en algunas piezas más que en otras una, una, un dominio excepcional de la técnica, ¿verdad? A pesar de que ya en esos tiempos existían otros métodos de soldadura, eh, digamos que más... Eh, Eficientes para el, para el material, ¿verdad? Y, y yo vi que Dagoberto tampoco le interesaba, decir, se acomodó a su técnica porque se expresaba muy bien con eso, ¿no? Entonces le decía, tal vez sería bueno que se comprara una herramienta. No, ¿verdad? Aquí estamos bien. Y esto se queda así, tal y cual. Y está bien, pues después de todo lo que, lo que hemos visto en su obra de metal y figurativa, pues. No necesita nada más, pues, ¿verdad? Las piezas que más me gustan son las que están entre lo abstracto y lo, y lo figurativo. Hay una que se llama Pajor, Pájaros bajo la lluvia. Es una pieza que me encanta, por ejemplo. Que veo un, unos niveles de, digamos, de que la pieza está como levitando, ¿no? Me encanta eso. Y, y hay una pieza que yo me influencié por una, una pieza que se llama Mujeres bajo la lluvia y que tiene. Y que tiene la misma lluvia, obviamente, es toda otra cuestión, verdad, es otro principio, digamos. Pero esas esas piezas me me, me impactaron muchísimo. Yo creo que la obra de la Huerto era una obra muy personal, ¿verdad? no se no se adaptó mucho a, a monumentos públicos por eso mismo, a pesar de que hay. La obra de Agoberto creo que se mantiene más en colecciones privadas, museos, ¿verdad? Y fue una obra, digamos que ya para el, su tiempo, digamos que siempre se mantuvo figurativa y se mantuvo dentro del contexto, digamos que moderno. Que si la queremos, digamos, yo, yo menciono esto de que está mucho en colecciones privadas, pero todos conocemos el Banco de Guatemala, ¿verdad? El, la, el mural, el la obra imponente y bellísima que tiene ahí, que es una belleza que para mí que debería estar en el, en el frente del edificio, porque es, una, es un relieve hermosísimo, ¿verdad? También la de la municipalidad, etcétera. Yo creo que lo que se enfrenta ahí es, eh, cada tiempo tiene sus, sus inconvenientes, digamos, ¿verdad? Las obras públicas tienen, están sujetas al a la administración del momento. Ahí sí que con mucho orgullo se puede decir, desarrollados en Guatemala y, y que son ejemplo del, de, la, de la fusión entre arte y arquitectura a nivel mundial, ¿verdad? Y en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos cuando se hizo, me refiero. Pero yo creo que existía una dinámica para, para esto que impulsó mucho eso y que se pudo desarrollar. Ellos siendo muy jóvenes ¿verdad? pudieron desarrollar técnicas eh, que, por ejemplo, duplicaron y triplicaron los tiempos de trabajo. Conozco el camino. El, el dominio de la soldadura que tenía Dagoberto Vázquez era excepcional. Cuando yo entré al taller, mi, mi, digamos que mi conocimiento de soldadura aut con autógena era un poco limitado, ¿verdad? Era, y me recuerdo que, bueno, él me dijo, quiero ver cómo solda. Entonces prendí el soplete y empecé a, a soldar unas líneas ahí. Él me dijo, solo me agarró la mano, así me, dijo, me agarró el soplete y me dijo, va, va, va muy rápido, va muy rápido. Y, y fue muy interesante. Porque solo bastó ese como que. Ese tip, digamos, era para poderme ir yo a, a todo lo que había que soldar. Después soldamos no sé cuántos kilómetros de soldadura ahí. Y entonces yo estaba con la, la máscara y estaba con mi trapo ahí, ya no me recuerdo, pero estaba soldando arriba, algo de la cabeza, creo yo. Total, es que el maestro estaba abajo, ¿verdad? Yo creo que estaba tomando un té o algo así, o estaba dibujando, no sé qué estaba haciendo. Él estaba muy entretenido. Yo estaba de arriba muy entre estábamos los solos, solos, los dos. Y en eso empecé a sentir un calor aquí en los cachetes. Es una cosa muy divertida porque apagué el soplete y seguía el calor. Yo dije, ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese calor? Fue un calor exagerado. Y entonces cuando sentí el calor era exagerado, ¿no? ya me estaba quemando, pues. Entonces me empecé a tocar la cara y, dije que me... y ya, estaba, ya había prendido fuego toda la gabacha entonces yo mismo me apagué ahí, ¿no? Y empezó a salir un montón de humo. Cuando volteé, Dagoberto seguía tranquilo. <laughs> no se había fijado en nada y había un montón de humo arriba, muy divertido. Después bajé, mire, casi me quemo, le dije, porque. ¿Ah, sí? Ah, mire. Me dijo así como que, bueno, ¿y qué? <laughs> El dibujo de Dagoberto me encantaba. Me, me, me gustaba mucho verlo dibujar y la línea que tenía y la seguridad en el trazo. Yo creo que es lo más. Es, eh, el sello de un artista creo que se ve ahí, ¿verdad? Yo creo que eso se, se nota. Y tal vez cuando uno quiere descubrir la habilidad de un artista, busca su dibujo, ¿verdad? Y eso tenía eh, Dagoberto. Lo lindo, tal vez. Y lo que es necesario ver en la escultura de Dagoberto es el dibujo, ¿verdad? Porque siempre mantuvo la línea fresca en la escultura y en el dibujo, ¿verdad? Creo que el, el dibujo, que el, la, la, la escultura que carece de dibujo es una escultura que no tiene las propiedades necesarias para existir. Pero después esa, esa, esa línea se traduce en la escultura. Esa misma dinámica se mantiene en la escultura, no se pierde nunca la línea en su, en su escultura. y si vemos su obra, por ejemplo, era un, un tributo a la mujer, ¿verdad? La mayoría de su obra es femenina, creo yo, ahí tiene obras masculinas, pero yo creo que la, su relación. Eh, por ejemplo, conmigo simplemente fue profesional, ¿verdad? Él sí hablaba de ciertas cosas y mire qué interesante esto y el otro. Eh, tomábamos café con muchas visitas, ¿verdad? Que llegaban por ahí. Pero obviamente el trato con, con las mujeres era distinto, ¿no? Era un más fluido, más, ¿verdad? Estaba como que más. ¿verdad? Y, y desde lo que yo percibí siempre fue muy serio, Era Una persona muy profesional, muy seria. ¿verdad? Y en ciertos casos hubo algunos conflictos de cuestiones técnicas, ¿verdad? Que, que era muy difícil contradecir, ¿verdad? obviamente. Pero en el tiempo que yo estuve, por ejemplo, hubo momentos en que tal vez él me decía, esta lámina vamos a ponerla aquí, ¿verdad? porque corresponde. Y yo le decía, fíjese maestro que es del otro lado. <laughs> no, ¿verdad? es de este lado. Y era una cuestión de... Así va y punto, ¿verdad? Y entonces, déjeme la, la voy a soldar Bueno, entonces la soldaba, pero tal vez, dado a su, ya, ya a su estado, que ya no era hasta, ya no estaba en sus, ¿verdad? Entonces, después notaba que tal vez sí, fíjese que sí, esta va del otro lado, bueno, pero ya no se tocaba el tema porque era una cuestión. Y al final, yo creo que, yo creo que nos va a tocar a todos, ¿no? Y es, es importante, tal vez. Eh, cuando llega ese momento saber reconocer cuándo debemos parar pero yo creo que eso es muy difícil y especialmente para un artista que que está acostumbrado a, y que ha, ha, ha estado con la materia y con ese contacto con la materia toda su vida renunciar a esto es es, ¿verdad? es, es, es un paso muy difícil que creo que muy poca gente puede dar yo creo que se ven muchos, por ejemplo, hay artistas que siguen trabajando, siguen trabajando y su producción ya no es la misma, ¿no? a pesar de todo siguen trabajando. ¿verdad? Eh, yo creo que cada uno, en cada, en cada artista se manifiesta de manera distinta. ¿verdad? Por ejemplo, en un escultor el reto siempre es muy, muy fuerte. ¿verdad? La escultura no es dibujo, no es pintura. Es trabajar con la materia, verdad. Es tener que dominarla, verdad. Y la escultura, a pesar de que no solo es difícil de ver, pues es difícil de cargar también, verdad. Eh, está el factor del peso, etcétera. Y eso hasta cier en cierta edad ya cuesta, cuesta un poco, no lidiar con esos factores. En el caso de Dagoberto, él dominó perfectamente la materia. Yo siento que hizo que esculturas que pesaban eh, 100 kilos parecieran que pesaban 2 kilos. Para eso era muy, muy rico de ver, muy fresco. ¿no? Uh -huh. Es decir, eso siempre lo tuvo y él, en ese sentido, creo que lo que te digo es que a, a, a cierto nivel, yo conocí al maestro en el, en el punto que él se encontraba ya en una decadencia de trabajo, obviamente. ¿verdad? Yo creo que él nunca hubiera necesitado la ayuda de alguien para trabajar y sus mejores obras, sus mejores piezas se encuentran en su en estos años cuando él trabajó solo en el taller, ¿verdad? Sin que nadie lo viera siquiera hacer absolutamente nada. Yo creo que la presencia de está en mucha obra figurativa mía. Hay mucha obra figurativa que que antes de yo sentirme que podía ir ya caminando solo, digamos que que existe tal vez la huella del maestro. Más al principio, ¿verdad? En obras como Los herbataneros, por ejemplo, hay mucho de todavía del maestro. Las manos, ¿verdad? Eh, ciertas posturas que de repente estoy dibujando y tup, siento que ahí está ahí está la huella de él, ¿verdad? Que es y después mi obra, bueno mi obra abstracta ya creo que ya no definitivamente no eh, y cierta obra figurativa que ya se va ya se va independizando ahora obviamente cuesta el, cuando hay un estilo propio digamos hay un estilo propio que es donde siempre me acerco a él pero no en todos los estilos verdad y aunque exista la huella de él puede haber una, una es un lenguaje distinto la influencia viene realmente cuando se Primero se admira, ¿no? Primero se tiene que, entra por, empieza con la admiración de la obra, ¿verdad? Que uno que uno se siente influenciado. Por primero existe esa admiración, esa, esa admiración total, digamos. Después viene el, el entendimiento de la obra, ¿verdad? Hacia dónde va el mensaje, etc. Después cuando se entiende, se puede comenzar a, a, a trabajar con esa influencia, creo yo no es una copia, ¿verdad? Es, es una... Es una recreación. Es, eh, sí, es una comunión con el lenguaje, ¿verdad? Es lo que existe. Y entonces, a partir de ahí es cuando... cuando inclusive, eh, el autor del que se, del que se han influenciado lo, lo ve como con buenos ojos, ¿no? Porque es, eh, es otra, se abre otra posibilidad, ¿no? Es como una semilla que se ha plantado y se genera. Yo conocí ese relieve hasta después, porque desgraciadamente está escondido, o se podría decir que injustamente. Y de hecho le pregunté, ¿pero por qué no está este en, en el lado poniente, ¿no? ¿Por qué quedó? Bueno, pues entonces me explicó un poco de las cuestiones políticas y cómo quedó ahí, que tal vez, no sé. Pero tenía la maqueta ahí, en su taller. Y entonces la vi, y fue cuando realmente pude apreciar el, el mural después de ver la maqueta, me fui a ver él, y es una, es una maqueta hermosísima, es una fluidez de líneas que siento que, que, que son producto de un estudio de la arquitectura del edificio, ¿verdad? Y de las posibilidades que tenía, además que conocía la técnica, él la desarrolló, él fue el que desarrolló la técnica, para que se pudiera hacer a esa escala y a esa velocidad, ¿verdad? Porque con, la, con el tiempo que hicieron los murales del, creo que fueron ocho meses para los murales de, de, la de la municipalidad, en ese mismo tiempo hicieron esos grandes murales del banco. O sea que perfeccionaron muchísimo la técnica, pero la belleza y la fluidez que tiene este, este mural del lado oriente es, es impresionante. Es una obra maestra en, desde todo punto de vista. Sigue siendo relieve. Para mí sigue siendo un relieve perfectamente desde el punto de vista técnico. Es un relieve, pero eso no le quita ni le pone, que no sea, que sea... Eh, yo creo que el, el, la genialidad esa de, de, de ese trabajo es la armonía que logró, ¿verdad? En esa escala y cómo la mantuvo dentro de la maqueta y la trasladó a, la, a esa escala impresionante y mantuvo esa frescura y ese dibujo. Vuelvo al dibujo otra vez esa línea. No hay dibujo, yo creo, que en ningún relieve del centro cívico, que tenga, que se, siquiera se asome a, a, al, al trabajo que hizo el maestro ahí. Y yo creo que injustamente ha sido poco difundido, ¿verdad? Y, y poco conocido por, por, la, por el público. Es excepcional también. Como el dibujo, el grabado también lo desarrolló mucho, ¿verdad? Y trabajó más en... en el, la silografía fue la que más le, le vi que desarrolló. No soy un experto en hablar de grabado, pero le vi muchas silografías y, y hay muchas piezas, muy buenas piezas. Creo que... Yo, yo me atrevo a decir que la técnica del grabado en esos tiempos y en Guatemala ha sido muy poco desarrollada. La litografía también, desgraciadamente. Pero como él tenía esa pasión tan grande al dibujo, ¿verdad? Entonces sí se acercó a todas esas técnicas y las dominó, ¿verdad? Las dominaba. Obviamente dominaba la, el grabado muchísimo. Y la, lo trabajó mucho más profundamente que la mayoría de sus colegas, pues, ¿verdad? Porque la mayoría de escultores no dibujaban, por ejemplo. Y, y además de eso. Una cosa que es importante, tal vez misa, que fue siempre sincero, siempre se mantuvo muy sincero en cuanto a su obra y su, y su propósito expresivo, digamos, ¿verdad? El maestro nunca trató de agilizar, digamos, que el, el proceso técnico de su trabajo para producir más, ¿verdad? Primero es una decisión del, del autor, ¿no? No hacer copias. No, no numerar sus piezas, ¿verdad? Mantenerlas originales. Siempre lo hizo, a pesar de que se le. Por ahí, escuché una conversación donde se le propuso hacer algunas series y copias, pero no, nunca quiso hacerlas. ¿verdad? Siempre mantuvo, yo creo que ese amor por la pieza original, por hacer la pieza única, especialmente, y por eso tal vez también escogió el latón, ¿verdad? Obviamente eso hace que no exista tanta obra, ¿verdad? Eh, no, no puede haber mucha, digamos que obra no se puede esparcer demasiado, ¿verdad? El trabajo de la escultura es muy exigente, digamos, y, y, y no se puede diseñar una escultura cada día ni producir una cada día, ¿verdad? Pues es admirable cómo, cómo Dagoberto mantuvo siempre esa predisposición, digamos, de mantener sus, sus copias, sus piezas únicas como el dibujo, ¿verdad? Y la pintura, ¿verdad? Lo trasladó simplemente a la escultura. Y, y, por ejemplo, si vemos a Rodán y vemos a otros escultores, ¿qué ves ahora que hay? Eh, ¿Cuántos pensadores de Rodán habrán por ahí? No sé, habrán, ya no sé cuántos, y en cuántas escalas, ¿verdad? Después fueron reproducidos y contrarreproducidos y a escala tal y a tal escala, ¿verdad? Esa, eso... Hasta que eh, no se permita, digamos, o, o no vamos a ver obras de Dagoberto tal vez en, reproducidas así. Sería lindo para mí que no tiene nada de malo. Pues ya en este tiempo sería importante, creo yo, para el país que existieran, que existieran obras de él eh, a mayor escala, reproducciones de piezas pequeñas, ¿verdad? Y también el hecho de, de no de, de buscar una energía nueva en cada pieza, ¿verdad? Eso, eso también, yo creo que se puede ver, ¿verdad? A pesar de que seguía siendo fiel a su estilo y etcétera, quería buscar una motivación especial en cada obra, y eso creo que es una es una es una parte muy muy sincera de él, ¿no? De mantenerse siempre buscando esa motivación en una obra nueva que le daba vida. Esta última obra que trabajó el maestro se entregó en cuerpo y alma, ¿no? Hasta el momento, pues me recuerdo cuando estuvimos a punto de patinar la escultura, que llegó el momento que ya estaba soldada, pulida, y había que hacer la pátina, ¿verdad? El Rodrigo no me dejará mentir que, bueno, vamos a hacer la pátina, y pero ¿dónde están los químicos? ¿Dónde están, los, dónde están las fórmulas de los ácidos para poder hacer el color X, ¿verdad? no nadie sabía nadie sabía dónde quedaba eso y él no decía bueno de repente apareció con un, su bote y con un líquido y ¡ruf! le echó y quedó la pátina una pátina hermosísima verdad desgraciadamente con el tiempo como él ya no, no llegaba todos los días a esa pátina se había que fijarla o no sé qué habrá pasado y se descuidó y entonces se, ya no, perdimos el color que él había logrado desgraciadamente no ya no lo pudimos recuperar igual estas cositas verdad que, que se van perdiendo pero eran momentos muy emotivos verdad porque obviamente la energía como te digo siempre la tuvo hasta el último instante ¿verdad? y ese amor por su por su trabajo y por estar ahí siempre en el taller a pesar de que estuviera ya bastante enfermo siempre decía mañana nos vemos en el taller siempre quería estar ahí ¿verdad? siempre era así.